Durante el intermedio de este concierto, en homenaje a los 175 años del aniversario del natalicio de Ricardo Wagner, se llevó a cabo una ceremonia en el vestíbulo del Teatro del Palacio de Bellas Artes para develar dos diferentes placas. La primera de ellas, una placa que ofreció la Asociación Wagneriana de México, precisamente con motivo del aniversario de Wagner. En el acto hizo uso de la palabra el embajador de la República Federal Alemana en México, el secretario de la Asociación Wagneriana y el maestro Enrique Dimeck. Enseguida, el propio maestro Dimeck procedió a develar una placa que conmemora el 50º aniversario del coro del Teatro de Bellas Artes. Tanto Enrique Dimeck como el director del coro, Javier González, recalcaron la importancia que esta agrupación ha tenido dentro de la historia de la vida musical en nuestro país. La universalidad y la vigencia del legado artístico de Ricardo Wagner han trascendido sin duda todo tipo de fronteras y de épocas. Tenemos a continuación para ustedes una entrevista con el presidente de la Asociación Wagneriana de México. Con el licenciado Julián Flores Valdés, que es el presidente de la Asociación Wagneriana de México, y estamos al término de este concierto. Bueno, pues, en primer lugar, muy contentos con el concierto. Creo que son muy pocas las oportunidades que tenemos en México de escuchar, por una parte, a una soprano de la talla de Lino, bueno, una soprano wagneriana. Por otro lado, las selecciones, que si bien, pues, son parte de lo más conocido de la música de Wagner, no es frecuente que escuchemos en México alguna ópera de este gran compositor alemán. Yo quisiera preguntarle, licenciado, ¿por qué una asociación wagneriana en México? Principalmente el deseo que tenemos en la asociación wagneriana es de propagar la música de Wagner en México, que como usted acaba de mencionar, desgraciadamente no tenemos la oportunidad ya no de escuchar una ópera completa, sino trozos musicales como en esta ocasión, que fue lo más representativo de la música de Wagner, lo más popular para el público en general, ¿verdad? De la asociación, quiero aprovechar la oportunidad para extender una invitación a todo el público del auditorio para que pueda participar en las reuniones que estamos llevando a cabo el tercer miércoles de cada mes en Paseo de la Reforma número 76 en la Ciudad de México, en la cual presentamos videos sobre óperas de Wagner, grabaciones musicales, hacemos mesas redondas, tenemos en general un intercambio de conocedores de la música de Wagner para más que nada dar a conocer la música del maestro alemán en México. Sobre todo hacemos un llamado a la juventud porque queremos que la juventud también nos acompañe. Creo que el wagnerismo, y usted acaba de mencionar una cosa importante, nos dice que estas reuniones son para dar a conocer la música de este compositor. Hay gente que ama muy profundamente la música de Wagner, incluso más allá de la música de cualquier otro compositor. Se convierte como casi en una adicción el gusto por la música de Wagner. ¿A qué se le podría atribuir eso? Lo maravilloso que es su música, lo fuerte que es también en determinados momentos, lo dulce, porque tiene unos trozos musicales extremadamente bellos. Entonces, es, como yo le platico yo a mis amigos, es un remolino en que vamos entrando, es un remolino sin fin que nos va ahogando en la música de Wagner, pero ahogando en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? En un éxtasis fabuloso. Licenciado, y aparte de estas reuniones que tienen los miércoles terceros de cada mes, ¿qué más, cuáles más podrían ser los objetivos de esta sociedad? Bueno, tenemos pensado presentar el año próximo la ópera completa de Tannhäuser. Estamos en pláticas con el Metropolitan Opera House de Nueva York para que nos facilite toda la producción que se presentó el año pasado y antepasado en Nueva York. Ojalá tengamos el éxito de poderlo presentar el próximo año. También invitaremos a la señora Owen para que nos acompañe. Y pues no quiero adelantar mucho porque no sabemos todavía la contestación, pero tenemos invitado para el año próximo, que venga a México alrededor de mayo o junio, al nieto de Wagner, a Wolfgang Wagner, con el cual me entrevisté yo el año pasado en Bayreuth. Y este año nuevamente tuve oportunidad de hablar con él. Le extendimos una invitación muy cordial para que nos visite a México el año próximo. Él está muy entusiasmado por la labor de la asociación en México y probablemente sí lo tengamos aquí. Para esa ocasión tenemos pensado también presentar un gran concierto al cual, pues con toda oportunidad, daremos la publicidad correspondiente. Los esperamos a todos. Ahí estaremos. Cualquier persona puede ingresar en esta
cualquier persona, como le digo a usted, el ingreso es para jóvenes, para mayores, simplemente lo que única condición que ponemos es que amen a la música de Wagner. Yo creo que pues todo el mundo después de escuchar este concierto va a amar esa música. Así lo creemos también. Pues vamos ahora a la parte musical de este programa para presentar a ustedes el preludio al tercer acto del drama musical La Valquiria. La Valquiria es uno de los cuatro dramas musicales que conforman la tetralogía o el anillo de los Nibelungos. Las otras tres son El Oro del Rin, Sigfrido y El Ocaso de los Dioses. Están basadas en la mitología germánica y en leyendas nórdicas que relatan las terribles luchas entre gigantes y enanos contra dioses y semidioses para obtener el dominio total del universo. La composición de estos dramas musicales tomó a Wagner más de 20 años. La primera de ellas, El Oro del Rin, se estrenó en el año de 1854 y la última, El Ocaso de los Dioses, en 1876. Wagner concebía estas obras como pertenecientes a un todo. Debían de ser representadas de manera consecutiva, cosa que no se ha respetado de manera absoluta. Y más que cuatro óperas, son un vasto drama musical. El origen y el desarrollo del drama, de la trama del Anillo de los Nibelungos, se encuentra en la renuncia al amor. Esta renuncia al amor trae como consecuencia la maldición, la eterna culpa y su consiguiente penitencia. La más vasta obra jamás concebida se inicia con el origen del mundo y finaliza con su destrucción. Todo cabe dentro del Anillo de los Nibelungos. Es el universo mismo puesto en escena. Vamos entonces con esta cabalgata de las Valquirias. Thank you.
Según la opinión de muchos, Lohengrin es la primera gran ópera alemana. En este drama musical, lo tradicional de la ópera, de estar dividido en arias, en recitativos, en números corales, desaparece para dar lugar a un todo continuo en el que los personajes, las emociones también, están definidas por el manejo de los leitmotivs. Escuchemos entonces el preludio al acto tercero y la marcha nupcial de Lohengrin, ambas por supuesto, de Ricardo Wagner.